Bueno, pues sonaron las notas del himno americano aquí en Fenway Park. Si desde luego querían vivir una experiencia norteamericana, pues 100%, porque hemos podido escuchar el himno a capela cantado como se suele hacer hasta en los partidos de high school. Y este es el escenario, uno de los históricos, como decíamos, este Fenway Park. Al fondo ven lo que se conoce como el monstruo verde, ese muro por el cual, gobernado por el futbolista murciano, ahora va a tener que competirlo con Reguilón, que no es poca cosa, Diego Carlos, del cual tenemos buena referencia en la Lican, expeditivo, fuerte, que no rehuye ese envite. Oxlade-Chamberlain, el centro al área, Origi de espaldas, rodeado por dos contrarios, la acaba sacando con Origi de delantero centro. Ojo el centro ahí, que viene muy medido. Bueno, ha empezado fortísimo el partido, alto ritmo competitivo ya de inicio. Se nota que las piernas ya empiezan a estar un poquito rodadas. Ahí directo, corta el Liverpool, cuidado que puede montar esa especie de contra. Tiene mucho potencial. Ojo el córner, Van Dijk que no remata, balón todavía dentro del área o casi dentro del área. No se lo perdonó, pero lo cierto es que es un entrenador que le gusta el balón. Ojo que viene Origi, gana la porción dentro del área, la definición, se plantó ahí Sergio Rico metiendo la rodilla en el suelo. Origi una vez más, para llegar a esta línea de fondo, combinan bien ahí. Ahí viene el córner, al segundo, la acaba de tener el Sevilla con ese envío al segundo palo. Por parte de Verbanega lo remató Diego. Salida, vuelve a replantear otra vez, que bien lo ha movido el conjunto hispalense con esa llegada de Nolito, que hizo que no se miden bien, pues puede pasar esto. Hay que tener siempre cuidado con los pases horizontales, ¿no? O con el riesgo de balón. Solo en el momento del remate, no había nadie que le molestase, ni que le estorbase, ni que le discutiese la posición dentro del área. Sergio Reguilón, ahí viene el centro de primeras, el envío es bueno, el remate. Una auténtica lástima, porque toda la transición ofensiva del Sevilla fue que tirar de hemeroteca para ver una jugada así. Una defensa en zona ahí mal planteada. Ahí va Wilson otra vez, el disparo que se vuelve a estrellar en la barrera. Considera que había falta, que bien recupera el Sevilla. Ahí juega el balón interior. La que acaba de tener Luke de Jong después del maravilloso pasecito dentro del área interior por parte de Nolito, que lo dejó en una posición inmejorable. Vuelve a perder, lo que tú dices, no hay ni falta, se entiende. Ojo, el caño espectacular ahí de Ocampos. El rival iba a por ese balón. Es de estas jugadas que cuando uno la hace, el autor de la entrada no está nada de acuerdo porque siente que ha tocado por parte de Fernando. Balón en largo de Liverpool, que empezó dominando el partido con que vuelve a recuperar el Sevilla. El disparo la ha vuelto a tener el conjunto hispalense. El golpeo cruzado de Lucas Ocampos. Madre mía, Nolito. No solo qué visión, sino qué calidad para encima meter el caño. El remate, otro jugador del conjunto de Merseyside, pero no pudo meter el centro. Ahí viene el envío, corta la defensa del Vanega. Vanega que coloca el pase interior. El control de Ocampos. Consiguió girarse, pero le pegó en el brazo. Por lo tanto, va a ser balón para el Liverpool después de esa acción atacante en la que estamos empezando a ver a uno Campos que... Si le vemos al futbolista ex del Manchester City, un futbolista con jerarquía, con trayectoria, con... Posicional, con la maniobra de taco, que bien lo hizo ahí el pase desde el libre directo. Ahí viene el golpeo. Oh, madre mía, el balón que colocó llevaba un... Ahí tenemos, y se han dado cuenta además de que les están enfocando... Madre mía, consigue jugar para Banea. Qué buena finta, tiene espacio para el golpeo. Ahí viene el disparo, ahí se le quedó muy enganchado al cuerpo. Navas tiene tiempo para plantear el centro. Ahí viene el envío, el golpeo. A punto estuvo de rematar ese Robertson, carga el centro, defiende bien el Sevilla. Ojo ahí Jordán, que puede perder. A punto está de llevársela a defender. Lo consiguió el Liverpool, ahí viene otro centro, el remate. Otra vez aparece Luke de Jong en la zona de remate. Le sale un pelín cruzado, pero bueno, vemos que está empezando también a leer el tipo de centros y el tipo de envíos que le van a mandar sus compañeros. Y bueno, se reanuda el partido con la falta que va a poner en juego Jordán. Intenta controlar Ocampos, el rechazo. Por cierto, vemos que hay pausa para la hidratación. Perdón, evidentemente propio y clásico de la pretemporada, porque hay que hidratarse, porque es que si no, con estas temperaturas... Pues evidentemente, y vemos que también aprovechan para regar el campo. Este campo, hoy de fútbol, habitualmente de béisbol. Si quieren ver la transformación del campo en el Twitter, de pedirla. Que bien se ha ofrecido, intenta salir en el recorte. No le sale el centro, bueno, sí que se le salió el centro. Pero es que control de Nolito, cómo la bajó el centro al segundo palo.
a punto de rematar por cuarta vez ya en lo que va de encuentro. Luke de Jong, después del magnífico recurso, primero en el control. Fran, en un deporte colectivo como el fútbol, premiar al individual siempre tiene cierto asterisco, pero creo que fue en octubre de 2015. Se ha gastado el Liverpool 445 millones de euros en fichajes. Y la manda a guardar. Y la otra cosa es que el Sevilla está dominando por 0-1 en el marco. Un futbolista diferencial también en el centro del campo. El balón dentro del área, Jonolito. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Nolito! Que la engancha de primeras. Coloca el cuerpo, decide evidentemente ponerla al palo largo como marca de la casa. Sin duda es uno de los remates favoritos de Nolito. Y qué bien la puso donde duermen las telarañas para adelantar al Sevilla en el marcador. Gol absolutamente merecido por parte del conjunto hispalense. Y se reivindica, se señala la camiseta como si alguien no le conociera, ¿no? Viene a decir de que yo soy Nolito y quiero hacerlo bien. Es un balón que hay una apertura a banda. Jesús Navas, como siempre, el futbolista de los Palacios. Hay un centro atrás. Van Dijk, me parece a mí, Marc, que hoy está pensando en otra cosa. Es decir, no está por la faena. Despeja mal. Chas Adabur como puntas. No sé si a mí me da que igual también podría estar cerca. Para Alexander-Arnold, se le escapa el control, pero consigue sacar el centro, la acaba mandando a córner. Jesús Navas apostado en el segundo palo, viniendo hacia adentro y protegiendo a su equipo. Negociaba para traer a este jugador y al final lo ha conseguido. Ahí lo tenemos precisamente. Manda y cojo el toque de primera, sensacional de Alexander-Arnold. Intenta la jugada por banda derecha, good ball. Claro, rico. Ojo, la jugada por banda derecha, la combinación entre los dos jóvenes galeses acaba disparando. Esa situación donde el balón botó dentro del área de manera casi antinatural. Ojo, el centro de Reguilón, se le acaba quedando Alexander Arnold, el canterano que la manda casi al punto de penalti. ¡Ojo, el remate! Y el gol del Liverpool, que se encuentra ese balón dentro del área. Origi, que no perdona, después de ese rechazo se la encontró prácticamente muerta frente a él. Cañonazo y adentro, empata el Liverpool. Se veía que estaba apretando en los últimos minutos el Liverpool para intentar irse al descanso con el 1-1 y lo ha conseguido. Bueno, el centro de Alexander-Arnold es maravilloso, es que va al punto de penalti, se va abriendo, va enroscado. Creo que es Henderson el que gana la acción. Y ahí sí que hay un déficit en la defensa de Sevilla. Phillips, me parece que es. En velocidad, Dabur que carga al centro, buenísimo, le envío para Munir. ¡Ojo que sigue la acción y el remate posterior del Mudo Vázquez! Lo acaba atrapando Mignolet. ¡Qué buena acción! ¡Ojo el balón para Ocampos! ¡Qué buena jugada! ¡Tiene disparo! Ahí va el golpeo, ya llegó un pelín forzado. Cerró Milner, la salida del balón cortado ahí. En esa oposición por parte de Oliver Torres. Y Milner que se ha podido hacer daño después de ese lanzamiento. De 12 hizo 100 años. Es decir, que estamos hablando de un edificio de pasará a flirtear con el descenso esta temporada. La temporada pasada ya en el... Para salir en volandas del estadio. El centro que va hacia el segundo palo acaba asegurando. 15 millones por un super goleador de la Europa League no me parece un precio descabellado. Ojo, el centro de Villarreal y por lo tanto le tendremos en nuestra liga. Ahí viene el centro, acaba rechazando Escudero. Si viene a hacer la doble punta con Ben Yedder. ¡Ojo el centro que es bueno! El envío con mucha rosca, tocadito por parte de Escudero en esa buena jugada. Sigue resarcirse de estos malos años. Ataca el Liverpool, el centro de primera sin problemas para Backlix. El balón en el interior del área del Sevilla. Aparece Miller, el golpeo potente. Barra. Ahí Brewster en el centro. Baklić otra vez, madre mía, Baklić, qué porterazo que está hecho. La temporada pasada ya dejó claro el gran nivel que tiene y ahí otra vez, se equivocó en salida de balón en Sevilla. Al del área, qué toquecito al costado, qué calidad para Munir dentro del área. Qué buen centro al segundo palo. En los servicios del central catalán. Uf, la patada de Ñañón, madre mía. Fuera de lugar, Madre mía, Ñañón, que ahí se le cruzó el cable rojo con el verde. Sí, sí. Y el resultado es que le muestra la roja. Sí, sí. Claramente, es decir, no nada justifica. Una cosa es que haya una falta sobre Munir. Y esto, pues si no te la pitan, pues tienes tu derecho a quejarte. Pero la patada de Ñañón, Marc, está fuera de lugar. Me parece que viene de una jugada en la que a Munir le derribaron de manera un poco, también un poco fea. Y ahí empieza todo. Pasa que se toma la justicia por su mano. Al no haber parado el juego
muchísimo para mejorar. Y ojo el balón ahí, el centro de Munir. Pozo en el recorte. ¡Gol! Del Sevilla, gol de Pozo. Que remata esa acción fantástica de Munir. Estábamos hablando de la calidad que atesora en su pierna izquierda. Cómo la pinchó y después... prácticamente en una décima de segundo localiza la posición de Pozo, que acompaña perfectamente la jugada, se la tira al lado, elimina a Mignolet y marca a puerta vacía. Es el 2-1. El gol es Koundé, balón al espacio, ahí está Munir a la carrera y vamos a ver la maniobra de Pozo. Es Marc, es espectacular, es que no tiene espacio, es que está prácticamente en un